¿Qué tal, amigos? Ignacio González para G Project. Aquí estamos nuevamente. Partimos de lleno en Unreal Engine y les voy a ir actualizando un poco mi experiencia en esto. Durante las últimas dos semanas, o quizás un poco más, he estado estudiando mucho y partiéndome la cabeza intentando reprogramar y reentender la lógica para desarrollar videojuego que sea en modo multijugador. Ha sido bastante complicado, he perdido algunas de las funciones que ya había establecido, pero creo que he llegado como a algún buen puerto, ¿cierto? De hecho, les voy a mostrar y después voy a comentar brevemente sobre las cosas difíciles que ha tenido esto. Pero si nos abrimos el Unreal Engine... Unreal Engine tiene una función acá arriba para simular más de un cliente jugando a la vez y en este caso también un servidor. Lo voy a explicar un poquito más adelante esto. Pero así es como yo he ido haciendo estas pruebas, ¿cierto? Entonces si pongo play, no pasa nada. Entonces, aquí tenemos tres Johnnies, ¿cierto? Que le puse Johnny al monito. Donde las ventanas pequeñas son los clientes. Como si fuéramos, no sé, yo por ejemplo que me quisiera conectar a jugar con mi amigo Pabletes, por ejemplo, ¿cierto? Entonces cliente 1 sería yo, cliente 2 sería Pabletes, y esta pestaña grande que está acá es la visión del servidor. En un caso de uso real, el servidor no renderiza gráficos, pero esto va a servirnos como para poder entender qué está pasando, ¿cierto? Entonces una de las dificultades que yo tenía originalmente era que cuando yo lanzaba el cable, por ejemplo, en un cliente, no, en el cliente 1, por ejemplo, el cliente 2 no lo veía y el servidor tampoco lo veía. Viceversa, si yo lo hacía en el cliente 2, nadie más lo veía. Y cuando lo hacía desde el servidor, tampoco lo veía nadie. O sea, había una incomunicación entre los clientes y el servidor. ¿Cierto? Y eso tiene que ver cómo uno programa, ¿cierto?, las funciones del juego. ¿Quién tiene que ver qué cosa? ¿Cierto? ¿Quién tiene la autoridad para hacer ciertas cosas? Los videojuegos en línea ahora funcionan bajo un modelo que se llama cliente-servidor. Y es que varios clientes se conectan a un servidor remoto, ¿cierto? Que no está, digamos, que no es ninguno de estos otros cuatro clientes, por ejemplo. Y básicamente el que tiene la verdad absoluta de esto es el servidor. Yo entendí esto como una analogía de universos paralelos. El servidor tiene el universo general, tiene la verdad de las cosas, y cada cliente tiene una copia de ese universo. Cada jugador existe tanto en el servidor como en el cliente. Por ejemplo, si yo me quiero mover, yo le pido permiso al servidor para moverme. El servidor me autoriza, el que se está moviendo realmente está en el servidor y le está avisando a ti como jugador, oye, muévete. Y le avisa a todos los otros clientes que yo me estoy moviendo y que lo repliquen en sus universos locales, en las copias de este universo maestro. Con esta figura yo realmente como que pude entender un poco más. Ese concepto se llama replicación. Replication, uno lo puede buscar ahí como ese concepto. Está el concepto de autoridad, ¿cierto? Que si soy el cliente, a lo mejor no tengo la autoridad para saltar, por ejemplo. Tengo que pedirle permiso al servidor, porque el servidor tiene la autoridad. Y también con todo esto se crean problemas de optimización. Porque, por ejemplo, si un cliente comienza a disparar una y otra y otra y otra y otra y otra y otra, y otra, significa que le está mandando constantemente información al servidor, y se pueden crear cuellos de botella si tenemos
no sé, 20 personas jugando en línea, 30 personas jugando en línea. Entonces, uno, o por lo menos yo, tuve que estar pensando en cómo limitar, ¿cierto? Estas llamadas al servidor por parte del jugador. Eso se puede hacer con cooldowns, desactivando alguna, temporalmente, no sé, algún botón, que es como el botón de disparo o lo que sea. Pero luego de partirme la cabeza estudiando de cómo las variables tienen que replicarse, etcétera, 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 no los quiero aburrir mucho, ya logré por lo menos disparar el cable, que se creara y se replicara el movimiento del columpio, ¿cierto? Entonces, cable, columpio, está el método de retraer el cable que te acerca hacia el punto donde disparaste. Ahí lo estoy retrayendo lentamente. Y también pude crear un método para sprintar, ¿cierto? Y que todos puedan ver lo mismo. Ha sido difícil, pero ha sido es recompensante poder ver que ahora todos ven lo mismo. Y ahí estoy sprintando un poquito más rápido, caminando, sprintando. Así que eso ha sido por ahora mi travesía. Ha sido complicado, harto estudio. Digamos, perdí por ahora las actualizaciones de la UI, ¿cierto? Que me avisa cuando gasto un gancho, cuando estoy gastando stamina. Esos métodos aún no los he terminado, no los he rediseñado. El cronómetro, también perdí ese método, pero no lo perdí realmente porque esto va a ser muy positivo, digamos, a futuro. Es como más escalable el proyecto. Así que eso, muy contento la verdad, un poco cansado. Y eso, si desean apoyar la iniciativa, ustedes saben, en G-Project o Project Hook, estamos en Patreon. Puede ser $1, pueden ser $5, pueden ser $10, lo que sea. Puede ser una vez, puede ser constante. Cualquier cosa para apoyar el desarrollo. Yo este dinero lo estaría apartando especialmente para esto, ¿cierto? Eventualmente comprar algún componente. En algunos meses más quiero hacer una campaña de publicidad para el juego, ¿cierto? Aunque sea un indie, algo sencillo, pero que pueda llegar a más gente. Existen costos de publicación en Steam, en Epic, hay que pagar costos de usar estos programas también. Entonces, cualquier ayuda se agradece. Eso ha sido todo por hoy. Quizás un poquito más corto o más enredado o no tan visualmente atractivo, pero para mí esto significa un gran avance. Así que eso por el momento, muchachos. Si tienen dudas y, digamos, tengo el conocimiento para contestarlo, déjenla en los comentarios y feliz de contestar y comentar y conversar sobre el tema. Un saludo, que estén muy bien. Ignacio González, G-Project. Nos vemos.